Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Festival de Claridad, gente. Esto está buenísimo. Vengan para acá a forzar la patria, a reforzar la patria, a hacer la patria y a pasarlo bien. Hace un poco de sol, pero esto es como ir a la playa, con menos agua, pero se vale la pena. Estamos transmitiendo desde los jardines del Estadio Grand Wilson en Atorrey, Puerto Rico. Esto está muy interesante, pero se ha pasado muy bien. Llevamos dos noches aquí. No hay arena, pero hay mucho polvo. Pero no se preocupe, lo pasa bien. Y no hay agua, pero puedes comprar botellitas de agua. Me encuentro aquí con la primerísima, con Sandra Rodríguez Coto, que es todo, es como un vehículo todoterreno, porque todo lo hace y lo hace bien. Y yo pienso que yo tengo capacidad de escribir, pero ella es un meteorito. Ella empieza a escribir, no para, y hace 60 páginas. Yo puedo hacer 4, 5, ella hace 60 en una tarde. ¿Cómo estás, Sandra? Sí, qué exagerado. No, por lo menos 45, pero no 60. Entonces me dejé yo con ella y dice, no te preocupes, yo voy a hacer un manifiesto. El manifiesto es de 400 páginas. El manifiesto del Partido Comunista, lo que tiene son apenas 59 páginas, algo así. Estamos aquí. ¿Cómo te ha ido? Mariela, saluda. Mariela, di hola en la cámara. Hola. Hola, estamos aquí con también la hija, así que... Vamos está a hablar caliente, de ti, pero está rico. Está caliente, pero está rico. Sí, como el país. Está caliente, pero se pasa bien. Cuéntanos, ¿cómo has estado? Pues muy bien, trabajando mucho, haciendo mucha investigación, estudiando, que tú sabes que estamos en las mismas. Nosotros, o sea, somos estudiantes del primer centro estudiantes, del país. Somos estudiantes y somos escritores también, así que estamos en esa ola. Y entonces, ¿cómo está el país? Vamos a empezar con la parte chismosa. El país bueno, está bueno. El país está en un momento neurálgico, hay que estar aquí y hay que estar pendiente a lo que está pasando. Muchas de las cosas que nosotros veníamos hablando hace muchos años se están dando finalmente. La manipulación mediática está cada vez más apoteósica, porque se corrobora todo lo que venimos hablando y denunciando hace décadas. Y yo creo que estamos viviendo un momento neurálgico en la recta final para las elecciones. Unas elecciones que van a ser interesantes, si te fijas, donde han tratado de revivir un muerto de este fin de semana con la elección del Partido Popular, que ellos mismos, o sea, es inconsecuente para muchos sectores, pero ellos mismos se las están reviviendo por todo lo que eso conlleva. Pero bueno, es interesante el mundo. Hay juicios políticos también. Hay varios juicios pasando que son de naturaleza importante. Nosotros lo podemos tomar en distintos capítulos con Sandra, con quien hemos estado en varias ocasiones. Pero nos encontramos hoy en el Club de Lectores, transmitido por las plataformas del Post Santillano y retransmitido por las plataformas de otro sector, incluyendo Radio Raíces. Y dentro de esa conversación, queríamos conversar contigo sobre este último texto que se titula Para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y tiempos de crisis. Un libro coordinado por Federico Zuberi Vélez, Sandra Rodríguez Coto y Jairo Lugo Ocando. Pero antes de hablar de eso, la labor de investigación que tú has hecho, yo quiero dar un detalle que nadie lo comentó. Y yo, por razones personales, había estado un poquito distante los últimos días, pero ya hemos vuelto, que es que en el trabajo verano del 2019, que está al frente, nunca ocurrió, que es un trabajo de mi autoría, pero con un epílogo de la compañera Sandra Rodríguez Coto. En este trabajo hice un planteamiento de una tesis sobre cómo el verano del 2019 fue controlado por las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, desde el FBI, en contubernio con el Partido Nuevo Progresista, que lograron una transición pacífica de ese verano, aunque nosotros la celebramos, hicimos los perreos, todas esas cosas, pero ellos la controlaron. Y hoy somos más colonia que antes. Dos gobiernos del PNP inmediatos hemos tenido después de Ricky Rosselló, lo cual te dice a ti que esto es terrible. Salió un informe que lo único que lo destacó fue Metro, el periódico Metro, del Centro de Periodismo Investigativo, sí, sobre unas declaraciones juradas que ellos tienen y el informe del FBI del verano del 2019. Que refleja mucho de lo que tú habías anticipado aquí. Y entonces me sorprende que nadie hable y ya no sea noticia. Sí. Explícame cómo es que esta colonia, porque de eso trata este nuevo libro, ¿eh? De los medios, para entender los medios de comunicación en tiempos coloniales o en tiempos de lugares coloniales en tiempos de crisis, y estamos aquí en vivo, tenemos un montón de copias de este libro, venga lo que Sandra los va a firmar hoy,
pero quiero que me explique eso del verano del 2019, que empecemos por ahí. Definitivamente eso es algo que tú traías en la tesis tuya y yo de entrada no la entendí hasta que tomé conciencia de que lo que tú estabas diciendo era correcto, porque todo se manipula dentro de la estructura del sistema colonial, que es lo que nosotros planteamos en este libro. Los medios de comunicación operan en función del lugar donde se ubiquen. Y en Puerto Rico es una colonia y trabajan en función de mantener el status quo. Puede ser que en aquel verano del 2019 hubo unas protestas, pero al final lo que se iba a mover, la consecuencia de todo era mantener lo que estaban haciendo. Mantener lo mismo, no que hubiese una revuelta real, no que hubiese una, ¿verdad? Una revolución, un cambio de gobierno, que sí hubo, pero hubo un cambio de gobierno de dirección, porque se quedó la misma gente y el mismo partido político. Tuvimos tres gobernantes del mismo partido y es bien probable que el cuarto venga a ser también del Partido Nuevo Progresista. Así que todo tiene que ver con lo mismo que hablamos en este libro, que es la base de todo esto. El medio trabaja en función del lugar del sistema político donde esté. En el caso de Puerto Rico esto es más que evidente. Los medios masivos, en los últimos, yo te diría, los últimos 2 años, es una transición que se viene dando hace mucho tiempo, pero yo diría que, digamos, desde mediados del 2020, casi después del comienzo de la pandemia para acá, lo hemos visto con mucha más fortaleza, el crecimiento del llamado periodismo independiente, ¿verdad? Que está fuera de las líneas de los medios tradicionales. Cuando tú evalúas lo que te trae esos medios independientes o a veces los medios regionales alternativos, lo que yo le llamo, versus lo que te traen los medios masivos tradicionales, es como si viviéramos en dos países absolutamente distintos. Aunque sea la misma noticia, el enfoque es distinto. ¿Por qué? Pues porque se siguen unos patrones, unas líneas editoriales, hay unos temas que se cubren, hay otros que no se cubren, hay unos intereses económicos que no se abordan. Y hay unos temas que son tabú, tan sencillo como eso, y lo vemos, y en ese sentido creo que la tesis que nosotros esbozamos en nuestro libro se corrobora más que nunca con lo que estamos viviendo aquí. Lo vemos con el tema de Luma, lo vemos con el tema de la reconstrucción de Puerto Rico, lo vemos con los casos de corrupción, el caso de Mariana Nogales, que está ahora mismo, en la semana que viene va a haber la segunda parte, ¿verdad? La continuación de la vista, que todavía es en regla 6, no ha empezado. Y así lo vemos sucesivamente en todos los aspectos. Y me parece que eso, el tema de la manipulación es demasiado obvio. Sí. Tú te levantas todos los días a darnos un informe de prensa, que es muy útil, yo no sé si la gente lo conoce, pero es un servicio periodístico buenísimo de los titulares del día de ayer, del periódico de ayer, como diría Héctor Lavoe. Y ahí cuando uno habla contigo, tú siempre dices que yo te pongo atención, pero me parece que cuando me agita, que nadie está haciendo nada y hay demasiadas cosas pasando. Uh-huh. Y uno, yo digo, bueno, pero está bien, pero ¿qué puedo hacer? Pero puede ser lo que esté pasando en Rincón, en Aguadilla, en Salinas, en Dorado, y tú dices, hay que prestarle atención a eso. En ese sentido, esto que, como lo estás explicando ahora sobre el libro de los medios de comunicación en regímenes coloniales como el de Puerto Rico, ¿a qué función se cumplen? Es interesante porque algo me hace pensar que aquí nada se agita, que hay muchas noticias, pero nada se agita, incluyendo cualquier estupidez que me diga el gobernador de turno, hasta, por decir algo, otro gesto de corrección, etc. Tú apuntas eso diariamente con esos comunicados de prensa que nos das. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué aquí ya no pasa nada? Bueno, porque han logrado fragmentar tanto al país que estamos cada cual en su pequeño nicho, en su pequeña lucha individual, que si te fijas, es una lucha que se replica. Lo que pasa en Rincón es lo mismo que pasa en Aguadilla, es lo mismo que pasa en Arecibo, es lo mismo que está pasando en la playa del Escambrón, que todo tiene que ver con el desplazamiento. Es lo mismo que está sucediendo con el tema de los norteamericanos que están mudándose aquí por montones a adquirir vivienda, que es lo mismo que sucede con el grupo de los gobiernos municipales que están, aquí me están saludando, mucha gente que llega aquí, de los gobiernos municipales que están sacando comunidades de sus sitios para reconstruir esas zonas y convertirlas en áreas turísticas, que es lo mismo que vienen empresarios poderosos en este país, algunos de los cuales tienen vínculos con los medios de comunicación tradicionales en Puerto Rico, que sencillamente esas historias no las traen.
porque no les conviene a sus negocios. O sea, es la fragmentación del país y es una máxima, o sea, tú divide y conquista. Entonces, cada cual está en su pequeña lucha, en su pequeño problema, que es el mismo, el que se repite, pero no se ha logrado una cohesión de todos esos sectores. Esa, así es como yo lo estoy viendo. Y así es como se encamina para el próximo ciclo electoral, ¿sabes? Vamos a seguir cada vez más divididos, lo cual eso es una ganancia para el Partido Nuevo Progresista y en segundo lugar para el Partido Popular. Bien. Entonces, a nivel electoral. ¿Tú crees que no es un acto natural de indiferencia del pueblo de Puerto Rico, sino es una acción social construida por alguien, no sabemos por quién, que promueve reacciones muy moderadas y fragmentadas de forma individual? Y aquí se puede robar todos los clavos de la cruz el gobernador de turno, y ya ni la gente ni los cristianos salen a protestar. No, los cristianos no, porque ahora los cristianos te insultan, como la pastora Nanette Torres, que le dijo a Ana Irma Rivera la ser mala por ser negra, que le dijo que iba a bañar a Vargas Vidor y que atacó a toda la comunidad LGBTQ. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace dos días. La pastora Nanette Torres, la hija de Torres Ortega, el de Defensores de la Fe, utilizando su púlpito, lo usó para burlarse y para criticar a las personas negras, a las personas que tienen ¿verdad? Identidad de género distinta. Dice que no existen los géneros, que es el género humano, y se burló de Vargas Vidot. Irónicamente, uno que vino de su propia iglesia, porque los papás de Vargas Vidot, según dijo el legislador, fueron los que aportaron al papá de ella para crear ese emporio que tienen allí de esa iglesia. Así que estamos viviendo un país donde cada sector está por su lado, nos tienen divididos. Estamos tan abrumados con la crisis económica, con la situación de salud. El problema de salud en Puerto Rico es serio. Es un tema que tú sabes que yo llevo cubriendo hace como 3 años. Cuando nadie hablaba de la crisis en salud, ya nosotros veníamos hablando de eso. Y cada vez es más evidente la crisis que hay. La gente está sobreviviendo. Entonces, cuando tú estás tan agobiado que lo único que puedes hacer es sobrevivir, no te da tiempo para juntarte y ver, mira, cómo cambio esta alternativa. Sí hay grupos que están haciéndolo a nivel individual, pero vuelvo y te digo, cada cual está en su sector. No ha habido una cohesión como quizás se dio en algo en el verano del 2019, cuando se logró que todo el mundo se pusiera de acuerdo en sacar a los que estaban en el poder. Que eso no se va a repetir. Que no se va a repetir por muchos vectores que determinan, pero uno es que si no hubo dinero, ¿qué es lo que dice el informe del CPI sobre el rol del FBI y Ricardo Rosselló en el verano 2019, que él pagó para agitar con una intención transición política pacífica a favor del PRP, que lo lograron. Lo lograron, lo claro. Lo han logrado en dos elecciones, la del 16 y la del 20. Entonces, ¿cuál es el rol del periodismo comercial, que es el que crea la conciencia, verdad? Depende, porque el periodismo comercial va a depender, o sea, todos dependen de un comercio, a menos que no sea parte de un órgano político que te financie, ¿verdad? Pero cuando tú dices el periodismo comercial, te refieres a los medios corporativos. Bueno, el rol de ellos es mantener la gente tranquila. Vamos a hablar de Bad Bunny, vamos a hablar de la coronación del rey de Inglaterra, vamos a hablar de Adamari López, que se fue de Telemundo, o de Maripili, y no hablemos de lo que de verdad está pasando, del rol que tienen los Ferrer Rangel, por ejemplo, en la adquisición de Genera, de la transición que hay. ¿Ellos invirtieron ahí? Bueno, esa es una de las preguntas que hay que hacerse, de la transición que hay, ¿cómo se llama? ¿Verdad? De todo este proceso de energía eléctrica, de la lentitud que ha habido en Puerto Rico para la reconstrucción. ¿Quién se beneficia de esa lentitud? Más allá de mantener a FEMA como inquilino de Ferrer Rangel allí mismo en los edificios de ellos allá en donde yo trabajé por mucho tiempo, en Buchanan. O sea, estas cosas de las que nadie habla, porque nadie se atreve porque se calienta. Entonces, los pocos que nos atrevemos, pues siempre estamos en la página de Cheo. Decir la verdad es un peligro en este país. Bajo persecución, no es la de Cheo, bajo la persecución. Literalmente. Por las razones que sea, yo tengo que hacer las comparecencias contra la censura y la persecución. Esa es otra de las respuestas de lo que tú mencionas. O sea, no todo el mundo se arriesga a vivir esto, a experimentar esto, porque no es fácil, tú tienes que sobrevivir. Y la gente te dicen, tú sabes, te hablan para no
para que tú no hables, no te quejes, no critiques. Bien. Tienes que alinearte. En ese sentido, esto de la prensa, el estudio que ustedes hicieron en este libro para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, a la venta en el Festival de Claridad, por nosotros aquí en la mesa del Pozo Antillano, vénganlo a comprar, y si no, con la editorial Filo, que es la que lo tradujo al español, o directamente con la autora, entre otros, Sandra Rodríguez Coto. Porque ustedes descubren que María, pandemia y ahora la administración de la colonia, los sistemas de prensa comerciales o corporativos, como les llamamos, van dirigiendo los procesos. Ante eso, como apuntaste ahorita, y ante la crisis de destrucción de empleo también, no es solo que tenemos insatisfacción con la historia que se cuenta, es que me votan. Estoy en un país donde el que protesta mucho, investiga mucho, lo votan. O lo persiguen. Yo hablaba de decir otro día, yo te cuento todo, porque estaba pendiente a algo, no voy a decirlo todo, porque pero le comentaba a alguien, la persiguen a ella, no porque escribe una noticia de X o Y, esa pasa como la película Con lo que el viento se lo lleva. El problema es cuando se requiere la noticia y la vuelve a discutir el día siguiente o al día siguiente. Y si pasa de 3 días, es una noticia añeja que se ha mantenido viva. Y si pasa de 3 días y se sigue discutiendo, hay que acabar con ella. Así que pienso que hay un precio de ser periodista independiente. Muy bueno, quiero serlo. Pero también hay un precio del sistema de mediático corporativo que controla y trata de opacarte, invisibilizarte o destruirte. Y yo, ¿por qué digo esto? Porque los detractores tuyos acérrimos curiosamente trabajan en esos medios. Sí. Qué curioso, no son independientes. Bueno, y muchos también son miembros de lo del chat de Telegram, que eso es parte de lo que nosotros decimos en este libro. Este libro incluye sobre 800 citas que corroboran la investigación que nosotros hemos hecho. Incluye además sobre 60 entrevistas a periodistas puertorriqueños de todas las regiones del país, periodistas jóvenes, viejos, de prensa, radio, televisión online, de San Juan, fuera del área metropolitana también. Y todos hablan sobre el estatus del periodismo, hacia dónde se dirige y qué cosas se deben estudiar. Y esa es una de las áreas que yo, por lo menos, ese es uno de los planteamientos que yo traigo, que hay que estudiar, hay que analizar. ¿Quién controla las líneas editoriales en los medios? ¿Quién controla qué se cubre, qué no se cubre? Y por desgracia en Puerto Rico son los cabilderos. Y muchos de los miembros del chat, cuando digo miembros del chat, lo digo literalmente y a propósito, porque muchos de los que estuvieron allí, que tienen todos los contratos con el gobierno, como por ejemplo Ramón Rosario, como por ejemplo Cristian Sobrino, Mercader, que no estaba en el chat, pero era relacionado y estuvo así vinculado al caso de Sixto George. Todos esos tienen contratos con diferentes agencias de gobierno, con trabajan en canales de televisión, en periódicos del país, de circulación nacional, los citan en los periódicos por los cuales no escriben. Entonces es un círculo, de un circuito noticioso, de que es lo único que se puede hablar. Con un nivel educativo. Sí, sobre todo. Ínfimo. Ser abogado es chévere, pero no quiere decir que sea un nivel de educación. Ni que sea inteligente, tampoco. No puede ser. Algunos somos inteligentes. Algunos sí, pero no todos. No todos. Yo no tengo nada en contra de los abogados. Yo tengo... Yo mi molestia con los abogados que están en la política es que se creen que son sabelotodo. O sea, te analizan mejor, te dan un... Son médicos, son psicólogos, o sea, hacen de todo. Mira, hay que tener cuidado. Son hasta plomero, es increíble. Mira, hay profesionales, con la crisis que tiene Puerto Rico, por ejemplo, de los temas de salud mental, la deserción escolar, mira lo que está pasando ahora mismo en las escuelas, de la violencia en las escuelas públicas del país. Hay que traer trabajadores sociales, psicólogos a dar esos análisis, no un analista político que es un cabildero. A mí no me interesa escuchar al cabildero, yo quiero escuchar al que sabe, al que está bregando ahí en el CIO con los nenes, que sepa, que se enfrenta cuando viene un estudiante con un arma a la escuela. Ese es el que sabe, es un educador. Pero tú no me vas a poner a mí, un miembro del chat, a darme un análisis de eso, porque ni siquiera lo está reportando, dando su opinión. Y ese es el problema en que hemos caído en nuestro país, ¿es la opinión o el chisme? Sí, esto es interesante. Estamos con Sandra Rodríguez Coto hoy aquí en el Festival de Claridad,
gente, miren para atrás, está llenando esto, vengan, después no hay parking, nadie va a hacer lucha libre hoy si no viene a Claridad. Después que ustedes vengan aquí, se puede hacer la lucha libre que quiera, se hace en el Coliseo o en un lugar más privado, porque también hay que ir al Coliseo de la lucha libre. Estamos hablando del libro, para entender los medios de comunicación, los medios de comunicación de Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y tiempos de crisis, con la periodista Rodríguez Coto, que yo sí doy fe, la más perseguida. Yo sí doy fe de eso. Y que me digan algo, estoy aquí, y estoy fuerte de nuevo. Tú sabes lo que hay. Así que a mí me da igual. Y con el cariño de siempre, me pueden enviar email, cartitas, llamadas telefónicas. Pueden hacer un piquete frente a la oficina, no hay problema. Y entonces, dentro de esa conversación, quiero que veamos todo esto desde la perspectiva que podamos siempre saber que el ejercicio de libertad de información necesita unos operarios y operarias llamadas periodistas. Que los periodistas corporativos, no tengo ningún problema, son gente chévere, los conocemos a todos, cumplen una función. Pero los periodistas independientes, como Sandra Rodríguez Coto, que por ejercer su oficio, no mata la noticia en el primer día, se queda segundo día, tercer día, ahí empieza la persecución. A veces me quedo un año, o dos, como el caso de Autos Hermanas. Como el caso de los carros esos que venden aquí. Y dentro de esa consideración hay que prestarle atención. Por lo tanto, ¿cómo, más allá de identificar cuál es el problema que está en el texto, cuáles empiezan a percibirse como formas de resistir o de embatir a los que quieren callar a uno? ¿Formas de resistir? Sí. Pues mira, el mantenerse hablando, creando, buscando alternativas. Si algo positivo ha habido en estos meses y estos últimos años, las redes sociales nos dan esa posibilidad de tú tener un espacio. Pero tú tienes que crear tus medios alternativos, tienes que aliarte, trabajar en conjunto con otros. Yo trabajo constantemente con muchos periodistas independientes. A veces yo no puedo ir a cubrir un evento y lo comparto con un compañero. Mira, tú vas a cubrirlo, dame la información, yo transmito lo que tú estés haciendo. La idea es que haya más periodismo solidario, colaborativo. Eso es lo que hace falta. Bien. ¿Para qué? Bueno, para poder traer una voz alternativa distinta a lo que te quiere traer el establishment. Para tú combatir las Maripili y la Adamari López de la vida. Y así, otros ejemplos, hay que buscar el otro ángulo a la historia. No puede ser solamente un lado. Y eso hay que traerlo. Es curioso, y tú eres una persona que lo ha puesto mucho, que una forma de garantizar bienestar social es con la información. Claro. Pero en Puerto Rico confunden bienestar social con la distracción o el entretenimiento. Y eso es terrible, porque eso en nada me mejora mi calidad de vida. Ahora que ya no sigo tan eficientemente a Bad Bunny, es que llegó un punto que nada de lo que él hace modifica mi calidad de vida. El primero de mayo, donde aquí la gente se tiró a la calle, sean 5 o sean 1,000 o 1,000,000, para tener una calidad de vida superior, ese día entonces pasó algo, que es la conversación de que Bad Bunny está en la gala del Met, y de eso es lo que tenemos que hablar. Exacto. A mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, a ninguno le interesaba. Yo no sé si al resto del país le interesaba, pero es una noticia de distracción. Entonces, esa noticia de distracción requiere la verticalidad tuya, seguir consistentemente diciendo unas cosas. Si eso es así... Otro ejemplo, ahora disculpa que te interrumpa, pero otro ejemplo como esto de Bad Bunny, es el ejemplo claro de ¿cómo se llama? De la elección del Partido Popular. Esa no la entiendo, porque es una noticia que tiene cierta relevancia. Es importante para el segundo partido del país, pero no es para darle debates todos los días. O sea, no es algo que mueva al país. Mueve un sector que en este momento vendría siendo la tercera fuerza política, de acuerdo a las últimas elecciones, ¿verdad? Bueno, ellos quedaron... Está entre segundo y tercero, porque obviamente si tú lo compartes o lo combinas con los otros partidos nuevos, está muy debilitado. Eso es indiscutible. Pero tampoco es para que sea una noticia de primera plana todos los días.
están ocurriendo otras cosas en Puerto Rico, es lo que te quiero decir. Tiene que compartir la información, con el espacio informativo con otros sectores. No es solamente eso. Y lo han querido presentar como si fuera lo único. Sí. Lo que pasa es que yo lo explicaría de otra forma, uh-huh, para ver si lo ve. La distracción nos mantiene colonizados. Claro, pues. Nos mantiene como buenos súbditos viviendo el país sin cuestionamiento. La noticia de que el Partido Popular se va a reorganizar y a reformular nos mantiene en el eje colonial. Claro. Entonces, entre esa noticia y decir una noticia sobre, por decir una tontería, el Festival de Claridad, que se han pasado diciendo, yo estoy en la tarifa estrella, que es la de los artistas emergentes, pero ahí se han pasado diciendo todo el tiempo, viva Puerto Rico libre, cómo va a ser independiente esto y lo otro. Si tú no resaltas eso, nadie lo escucha. Así que esto muere aquí con las 1.500 personas, 1.500, 2.000 que han estado cada día viniendo aquí. Se muere aquí. ¿Por qué? Porque no es una noticia que se convierte en tendencia. Simplemente una noticia muerta desde el inicio. Mira. Entonces, en esa medida, tú has puntualizado eso, cómo el periodismo comercial se ha convertido en un periodismo de distracción. Un periodismo de distracción. Sí. Mira. Ante eso, esa es una fórmula colonial, es lo que quiero decir. Sí. Porque bajo esa fórmula colonial aquí no pasa nada. Y entonces, dentro de esa consideración, pues, no solo son los artistas, sino los otros. Es que vivimos con una aquiescencia ahí que, bueno, vamos a participar, nada va a cambiar. No puede estar en eso. Yo te voy a dar un ejemplo puntual para que tú veas cómo es la cobertura. Yo llevo casi 3 meses donde no pasa una semana. Yo estoy desde antes, pero te diría los últimos 3 meses. No hay una semana donde yo no haya publicado alguna crisis en la capital. Cuando me refiero a crisis, es problemas de inseguridad, problemas de infraestructura, la criminalidad rampante y los problemas que hay. Entonces, tan es así que recientemente publicamos con unos líderes comunitarios la queja de que estaban habiendo unas descargas de aguas usadas en la playa de Isla Verde. Cuando nosotros lo publicamos en nuestras redes, es que entonces el resto de los medios comerciales se da cuenta de que eso sucede. Nosotros veníamos diciendo que cerca de la placita de Santurce, en el último mes y medio, todos los fines de semana ha habido una agresión sexual a una mujer, todos los fines de semana. Cuando en muchas de las veces las mujeres, en su mayoría son turistas, tratan de ir a un cuartel, los policías, hay uno o dos retenes, no hablan inglés, así que no le cogen la querella. Y habíamos hablado también de que la cantidad de personas que se tira en motoras y en four trucks por las calles y por encima de las aceras, obviamente, pues ponen a la gente, preocupan a la gente, ¿verdad? Y eso no salía, no era noticia en primera plana, hasta que nosotros publicamos unos vídeos en nuestro Twitter donde decíamos que había ocurrido ¿verdad? Una protesta masiva de la comunidad de la calle Loíza, y ese mismo día por la noche, cantidad de gente en motoras por todo, desde la calle Loíza hasta el condado, hasta altas horas de la noche. Entonces, como que los medios masivos ahí se dieron cuenta de que eso estaba pasando. Y es que es lo que se selecciona publicar y que no se selecciona publicar. No es un ataque al alcalde Miguel Romero, porque fíjate que no estoy criticando al alcalde, porque sea Miguel Romero, sea cuando estaba Carmen Yulín, el que esté, le va a tocar eso. El problema es que no lo quieren decir, que lo ocultan, cuando aquí han habido crímenes constantes. Anoche, ya es más que evidente que tienen que hacerlo, anoche hubo un tiroteo en la calle Loíza, resulta que son estudiantes de fuera de Puerto Rico que murieron, entonces ahora es noticia. Pero no te habla de todo el gentrification que hay en la calle Loíza, todos los negocios ilegales que hay ahí, que no siguen código de orden público. Entonces, estos son noticias que afectan la vida de mucha gente. Entonces, ¿cómo es que la prensa comercial no lo publica hasta que no matan a uno? Y te estoy diciendo que vengo 3 meses diciendo que hay agresiones sexuales a mujeres. ¿Dónde están las feministas hablando de esto? Y ese es el rol de la prensa. La prensa tiene que cuestionar qué está pasando. Después, uno lo dice, entonces uno es antipático. Uno cae mal. O no le creen. Lo que pasa es que pasan de 2 días diciendo que hay más gente. Claro. Eso lo medimos con otro caso recientemente. El problema era, había que callar a la persona porque la persona hablaba más de un día también sobre una noticia. Y es terrible. Así que eso nos hace pensar que en esto, en el régimen colonial, lo que está en este libro, dentro de esa conversación, lo que está en juego es no que no haya un orden social colonial,
cuando se altera. Y personas como tú lo alteran. Si tú fueras periodista de... No necesariamente, bueno. De la noche aquella, como dice la canción, y se murió al otro día, pues, cosa. Pero no, tú lo vas repitiendo. Eso es lo que causa. Pero es que eso se supone que sea el rol del periodista. El periodista tiene que ser conciencia, tiene que ser memoria. Mira, el otro día, yo pienso también, mira, así como te digo una cosa, me gusta ser justa. El otro día, y voy a hablar concretamente del periódico El Nuevo Día. El Nuevo Día hizo una cobertura especial del 20 aniversario de la salida de la Marina de Vieques. Yo creo que fue el único medio que lo mencionó. No, después le dieron eso. Uno que otro, pero no fue contundente para lo que eso representó. Yo creo que El Nuevo Día hizo un buen trabajo. Pudo haber, hubo unas voces que no estaban allí, por ejemplo, la Marina. Fue nuevo. Porque ellos llevan rato que no hacían investigativos. Sí, no, ellos no habían hecho, por ejemplo, no incluyeron ahí voces disidentes, por decirlo así, como por ejemplo fue la que yo la entrevisté en mi programa de radio, doña Miriam Ramírez de Ferrer, que en aquel momento ella y Orlando Parga eran las voces alternativas, ¿verdad? Que pedían que la Marina se quedara, irónicamente, pero hay que ver cuál es su postura ahora, 20 años después, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esos terrenos de Roosevelt Roads? ¿Y cuál es el desarrollo que va a haber ahí? ¿Verdad? Pero más que nada, ¿qué ha pasado con la gente de Vieques? ¿Quién controla Vieques ahora? ¿Los viequenses o Brock Pierce? Esas cosas hay que plantearlas. Y yo creo que El Nuevo Día hizo un buen trabajo, más o menos general, en presentar el tema. El resto de la prensa debió haber cubierto con más énfasis ese efeméride y no lo hizo. Es que yo creo que es un problema endémico del periodismo, no se le da seguimiento a temas importantes. Entonces, dentro de eso, ¿qué mundo podemos crear? Porque ese informativo que tú nos envías todas las mañanas, que ya yo es que lo digo, gente, no tiene 4 páginas, tiene como 16, 20 páginas. Yo a veces lo veo, pero no está por el sacatiempo. Ya yo tengo como un ritmo, porque tú lo puedes hacer por computadora, pero yo lo hago manual. Yo lo hago uno a uno. Yo miro alrededor de, selecciono entre 150 a 160 noticias. Veo entre 30 y 40 medios. A nivel local veo todos los medios locales. Medios regionales, masivos, alternativos, periodistas independientes. Algunos no los pongo todos los días porque no tienen noticia nueva. Y busco medios internacionales, más allá de Estados Unidos, busco en Europa, en el Caribe, en Asia, en Sudamérica, y trato de traer un contexto que muchas veces no se habla en la prensa local. Sí. ¿Cuál es el mundo alterno que estamos creando, si alguno, como prensa independiente alternativa? Todavía estamos en ese proceso, ¿sabes? Porque no ha habido una cohesión. Todavía está muy silvestre la prensa independiente aquí. Aunque no lo creas, pienso que estamos tratando de presentar otra perspectiva, pero tiene que ser una perspectiva con profundidad, y eso todavía no se ha logrado en todos los sectores, porque es bien cuesta arriba. Mira, uno tiene que vivir del aire, como quien dice, y es bien difícil hacer prensa. Hay veces que uno no puede salir a cubrir eventos porque no es costo eficiente. Por eso es que hay que hacer trabajos en conjunto, y eso es lo que yo veo. Yo creo que eventualmente se va a mover a más periodismo colaborativo, que ya lo están haciendo los medios comerciales tradicionales. Pues la prensa independiente va a tener que hacer eso también. Ok, entonces, ¿cuáles son los hallazgos de este libro? Bueno, entre otros, que es evidente, se corrobora la manipulación mediática, se corrobora también el descontento que hay, incluso entre los periodistas de medios comerciales, con el trabajo que se está haciendo, la necesidad de una mayor profundidad y de recursos al periodismo. Eso es uno de los temas que también se trae aquí. Y más que nada, que hace falta la investigación en temas periodísticos. Es irónico que en Puerto Rico, habiendo tantos programas de comunicación a nivel académico, pues no se dé más investigación sobre el rol del periodismo. Eso hace falta también. Y eso pues necesitamos. Aquí me encanta lo que estamos viendo aquí en Claridad. Hay mucha gente bonita aquí en Claridad. ¿Verdad que sí? Se está pasando bien. Bien. Y entonces, yo quiero saber, porque recientemente ustedes tienen un nuevo proyecto y me mandaron otro cuestionario, que ya lo llené, lo hice. ¿Cuántos periodistas entrevistaron? ¿Cuántas historias recopilaron? Eso todavía está en veremos. Hay dos proyectos corriendo. Hay un proyecto sobre la cobertura en emergencia, que eso lo está trabajando Federico. Yo no estoy involucrada en ese porque de verdad que... Francamente no puedo. Yo espero sacar mi libro de cuentos este año.
Esa es una de mis metas. Miembro activo del PEN de Puerto Rico. Lo tengo escrito desde el año 2020 y no lo he publicado, parece mentira, pero quiero revisarlo. Son dos libros que estoy mezclando en uno. Pero aparte de eso, estamos trabajando un libro sobre la primera antología de comunicación política en Puerto Rico. Que ese va a ser bien interesante. Porque pueden utilizar mucho texto histórico. Sí, y es una antología, o sea, iba a haber artículos escritos por una de las mejores y de mis mentoras, que la adoro, Wilda Rodríguez, va a estar escribiendo allí. Allí va a estar escribiendo profesora Ayala de la Escuela de Comunicación en Río Piedras y en Carolina. Y hay otras personas que van a estar escribiendo. Yo se supone que escribo un tema que ya todavía no lo he sometido, pero ya lo tengo, así que va a salir pronto. Y pues va a estar interesante, va a estar hay profesores del Sagrado Corazón, de Ana G. Méndez, de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, en Carolina, en Humacao, o sea que hay varios profesores escribiendo ahí, va a estar interesante. Bien, estamos aquí con Sandra Rodríguez Coto en el programa Club de Lectores, todos los sábados a las 2 de la tarde con la plataforma de Santillano. Y dentro de esa conversación vamos a darle las gracias a la gente que nos apoya. Visita a la escritora Tamara Casablanca con su libro Subiéndote con mi desnudeo, un libro de poesía erótica en la Feria del Libro 10x35 en Villalba el 17 de mayo. No dejen de ir. También le damos las gracias al libro de José Enrique Lavoy, Los Católicos Rebeldes en Puerto Rico. Y gracias. Otro libro de bien. Ambos disponibles en la Claritén y disponibles en Claridad. De igual forma, el nuevo libro Diario de la Bruja, de la autora Astrid Guerra, se encuentra disponible en librería Norberto González y librería La Baica, Pasillo del Sur. El libro Peregrina, de la autora, se encuentra disponible en casa de los libros de librería Maica y librería Laberinto. El libro Cuenta del Poeta, La Bruja, Fantasías Concretas, y Azul Verdoso, de la autora Astrid Guerra, se encuentra disponible en el formato digital libre de costo, facebook.com. Barra diagonal Poeta en Casa. Así que, y nos quedan dos anuncios más. Sigue la página de Facebook Desinformando por Victoria Cerame, en donde se comentan las noticias del día en décimas, con la meta de promover las décimas como medio poético de expresión todo el año, y también da un poco de humor. Exhortamos a todos los que componen este género a que publiquen aquí. Finalmente sigue el profesor Irvin Serrano y su declaración histórica educativa de la historia militar de Puerto Rico por Instagram, historiador siglo XVIII en el número 2. Gente, estamos con Sandra Rodríguez Coto, quien nos está hoy apoyando en el programa desde tierras lejanas. Estamos en San Juan, ella viene de Guaynabo, eso es bien lejos, pero es importante que estemos aquí. Guaynabo City. La gente cree que movilizarse es fácil, coger tapón es difícil, ¿no? Pues más fácil todavía. Sandra, ¿y cómo te tratan tus detractores? Bueno, ¿qué te puedo decir? La gente no tiene idea, está bien duro esto, está bien duro, pero hay que organizarse. Yo estoy estudiando, estoy haciendo otras cosas, tú sabes, y viviendo mi vida, porque si me pongo a pensar en los detractores me vuelvo loca, no puedo. Pero no dejan de perseguirte. Todo el tiempo. A mí me persiguen, mira. A mí se me paran hasta frente a mi casa, Daniel. Con el pretexto de que pasean perritos y paran los carros y me miran y me toman fotos. Yo le digo adiós, ¿qué voy a hacer? Increíble. Uno piensa que estas cosas no pasan, pero sí pasan. ¿Y tú has buscado ayuda policíaca, cosas así? Sí, pero ¿para qué? Uno llega el día que le tiene que llegar. Sí, lo que pasa es que todo esto, ¿qué te puedo decir? De las redes sociales, etcétera, eso hablábamos en otro contexto, de personas que la cultura de la destrucción del woke, entre los otros, los han liquidado recientemente, que ya no te van a matar, te van a desacreditar. ¿Sí? Que te vayas a trabajar tú con tu formación académica y profesional, que vayas a limpiar de consejeros o repartir comida a un sitio y vivir en una precariedad distinta. Eso es lo que ellos quieren. Pero como no han podido, pues por eso que tratan de darme por todos lados. Es difícil, pero ellos, fíjate, no descansan, ¿verdad? Pero no, es todo el tiempo, pero es como tú dices, mira, en América Latina, y tan cercano como en Haití, aquí al lado, matan a los periodistas. Aquí en Puerto Rico, afortunadamente, eso no ha pasado. Yo espero que no pase, y yo creo que no va a pasar.
a menos que un periodista entre a trabajar directamente con el tema del narcotráfico, cosa que yo no lo veo nada cercano, ¿verdad? Y cuando te digo trabajar con narcotráfico es investigar realmente quiénes son los peces gordos del narcotráfico en este país. Pero eso es bien cuesta arriba porque ni siquiera la policía tiene la información completa. Así que esa cobertura no se va a dar. Así, y no se ve ese tipo de persecución que se da en otros países. Pero eso no significa que no te traten de destruir. Te destruyen tu reputación. Y hay algunos periodistas, mira, yo recuerdo una periodista que estuvo en Nuevo Día, que está ahora en un canal de televisión, quejándose hace como 2 años en las redes sociales de que le decían, mira, yo tengo que comer, yo tengo una hija, tengo que mantenerla. Ustedes me quieren dejar que me muera de hambre, decía ella. Pero ella se acomodó y logró buscar un trabajo en un canal de televisión y se dio a su cobertura analítica de procesos judiciales y pues optó por mantenerse, por tener su trabajo. No todo el mundo hace eso. No todo el mundo se acomoda. No todo el mundo se acomoda, todo el mundo vive resistencia, pero necesito saber cómo estructuramos procesos que ya no sean de resistencia, sino de embate. Y ahí es que entra la Asociación de Periodismo Independiente de Puerto Rico. ¿Quieres hablarnos de eso? Ese grupo se está organizando. Yo creo que es un poco de respuesta también a la misma Asociación de Periodistas y del Overseas Press Club y todos estos gremios que yo presidí, porque fui presidenta del Overseas Press Club hace muchos años. Concretamente, presidí en el 99 y en el 2000, o sea, estamos en el 2023. Muchos años han pasado desde entonces. Todas las organizaciones se van cambiando y van evolucionando con el tiempo. Y a veces yo creo que estas conversaciones se tienen que dar al interior de los gremios. El problema es que a veces los mismos periodistas no las quieren dar, no las quieren aceptar. El periodismo está cambiando. Hoy en día el periodismo es emprendedor. Tú no es como antes que ibas a trabajar en un periódico y llegabas a escribir la historia y alguien hacía el titular y alguien ponía la foto. No, ahora tú haces fotos, editas, haces videos, haces redes sociales, escribes la nota, ¿sabes? Haces todo el trabajo y es mucho más fuerte. Así que yo creo que tiene que haber una conversación más abierta entre los distintos sectores del periodismo. Tiene que haber apoyo y entender que hay gente que está ejerciendo periodismo desde unas plataformas distintas. A mí se me ocurre, por ejemplo, la compañera Carmen Enida Acevedo, una periodista de una trayectoria incuestionable. Y ella lleva hace un montón de años su proyecto digital, Bonita Radio, le va bien. Antes que ella estuvo el Dr. Chopper, que se dirigía a temas comerciales. La gente no lo veía como periodista, pero estaba ejerciendo una función informativa que muchos en la prensa comercial abandonó, que es el apoyar a los consumidores. Y esos son dos ejemplos distintos que te estoy dando. Así hay muchos también en el renglón de deportes y en otras áreas. Hay que empezar a hacer esos nexos y trabajar en alianzas, diferentes sectores, como yo lo veo. Nosotros hace poco hicimos un reportero independiente, Pablo Lemuel, empezó a investigar sobre los presos en las cárceles. Y unas alegaciones de que en la cárcel de Ponce los presos estaban tomando agua de los inodoros porque no le daban agua. Entonces nos unimos 9 o 10 reporteros independientes, cada cual en nuestras distintas plataformas, empezamos a hablar sobre el tema y a publicar la historia a la misma vez. Y eso fue lo que hicimos. Y fue tan efectivo que la secretaria de corrección hizo una conferencia de prensa en Fortaleza para reaccionar y no invitó a los periodistas independientes. Ella le llevó el discurso a la prensa comercial, pero los independientes seguimos cubriendo la noticia. Y eso es lo importante, que hay que seguir dándole énfasis a los temas y darle seguimiento. Yo lo veo como un ejemplo de las posibilidades que se pueden dar. Yo estoy trabajando un proyecto con algunos compañeros de prensa comunitaria también. Eso pues más adelante va a salir, así que te vas a enterar, yo te voy a llamar para que te metas tú también. Tú tienes que estar ahí. Es interesante todo esto, porque por un lado, este trabajo que es el que estamos discutiendo hoy, de venta aquí en Claridad, en la mesa del Pozo Santillano, yo creo que cae en la familia de teoría crítica aplicado al periodismo. Del cual no es cómo ser periodista, sino cómo interpretar el trabajo que se ha hecho el periodismo ahí. Segundo, la Asociación de Periodistas Independientes, me parece un acierto, con todos los problemas que tú has mencionado, o que uno sabe que pisa no arranca o van poco a poco, aunque ya el radar político, los otros días tuvimos que hacer una reacción
cuando un político de turno estaba insultando, ¿verdad? Claro. Y amenazando gente. Y es fácil que decir, tú me caes mal, y de repente me caes mal porque tú eres un charlatán, un desgraciado, este otro. Espérate, espérate. Una cosa es que yo te caigo mal en mi función, pero otra cosa es que tú me quieras destruir. Y dentro de eso, entonces, la proliferación del periodismo independiente en Puerto Rico, que es muy grande. Yo no voy a decir quién tiene el mejor método, este y el otro, lo que sí es muy diversa. Y eso lo hace interesante. Porque hoy hablar de periodismo no es solo hablar de periódicos, venta o de pauta en los programas de televisión. Es tener vectores abiertos, consistentes, que respondan este y el otro, y que la gente los empiece a escuchar como una forma de decir la verdad se puede explicar de distintas formas, incluyendo de una forma independiente. Eso nos pone una perspectiva adecuada a todas y todos para entender el momento actual. Yo no creo que el momento actual es sencillo. Es muy complejo, uno no entiende todo. Uno piensa a veces, preguntarse quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque está todo súper blurred, así, camuflajeado. Pero sí creo que uno tiene que tener un norte que viene de algún tipo de espiritualidad o sentido de dignidad plena. Internos, que después uno los exterioriza. En esa perspectiva, te quisiera preguntar, ¿cuál es tu ilusión hoy? ¿Cuál es tu deseo de que esto sea un mejor país por lo cual tú te esfuerzas tanto? ¿Cómo eso lo estás viendo? Mira, antes de contestarte, te quería comentar algo que yo creo que es bien importante que lo tengamos presente. Recientemente hubo unas expresiones del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con quien yo tengo una extraordinaria relación. Déjame plantar esto de entrada. De los pocos políticos con quien yo siempre he tenido una relación directa, se llama Tomás Rivera Chats. Esto es irónico, porque él pelea con muchos periodistas, pero a mí siempre me responde. Pero Tomás Rivera Chats tiene una costumbre de agredir verbalmente a algunos periodistas. Y el otro día hizo un comentario en unas redes sociales suya utilizando la palabra pendejo para dirigírsela a un compañero periodista independiente. Y yo de entrada pensé que eso era que le habían hackeado la cuenta, porque en mi mente no cabía la posibilidad de que un político en una de sus presencias sociales utilizara primero que una palabra soez y segundo un ataque tan directo a un periodista. ¿Qué te quiere decir esto? Esto lo que te quiere decir es que estamos viviendo un momento bien peligroso para el periodismo. Yo no digo que un político va a matar a un periodista, y no creo que vaya a haber asesinato de periodistas, y espero que eso no suceda como pasa en otras partes del mundo. Pero sí se está creando un clima de animosidad, de odio y de persecución hacia ciertos periodistas del país. Y eso dificulta el trabajo del periodista cuando el periodista es independiente, porque tú no puedes ir solo, por ejemplo, yo sola de noche en un lugar, se me va a hacer más difícil porque me arriesgo a que me pase algo. No es que no lo hiciera, no es que no me arriesgara antes, pero ahora la gente sabe quién soy. Y lo mismo le pasa a este compañero que le insultó. Estamos viviendo unos momentos bien peligrosos que pueden suscitar que seguidores hagan lo que les dé la gana. Recuerda que esto también se ata a unos elementos de los funcionarios políticos que están en las redes sociales trabajando de trolls, algunos de los cuales son oficiales de prensa de gente de gobierno. Algunos están ya identificados, como Juan José Díaz, por ejemplo, que suele responderle a la prensa. El otro, que es un asesor en el Senado, que se presenta como la vieja changa en las redes sociales. Ellos están incitando a la violencia, Daniel, y están incitando a que pase alguna situación. Y eso hay que estar atento para evitar que esto suceda. Así que el rol del periodista va a cobrar más vigencia que nunca antes en camino a las próximas elecciones. Así que lo estoy viendo desde ese punto de vista, y mi rol va a ser seguir buscando los temas y no dejarlos morir. Cuando te digo no dejarlos morir es darle seguimiento, porque para que sea una historia tiene que tener ese seguimiento y ese contexto, y que se aclare el asunto en la opinión pública, o que se plantee, que la gente entienda que hay múltiples vectores y múltiples ángulos de una noticia. Hay que hacerlo, ese trabajo hay que hacerlo. No muere con el comunicado de prensa del día, es lo que te quiero decir. Hay que darle seguimiento. Así es como yo me veo en los próximos 2 años. Y eso de darle seguimiento tiene un costo. Sí, pero me tengo que arriesgar, porque esa es la función del periodista, para que la gente pueda entender. El contexto se da cuando tú ves lo que... Tú aprendes y tomas decisiones cuando tú tienes un contexto. Y esa es la importancia de este proceso.
Aquí estamos con Sandra Rodríguez Coto discutiendo el libro Para Entender los Medios de Comunicación de Puerto Rico. Gente, acérquese, está viniendo gente aquí al kiosco de El Pozo Antillano en el Festival de Claridad. Y dentro de eso, lo que acabas de decir ahora, para ya ir amarrando la conversación de los últimos minutos que nos quedan, el costo humano de atreverse es no está fácil. La invisibilización, sí. La marginación. Y de eso Sandra Rodríguez Coto tiene experiencia. Mira, yo estaba viendo que aquí en Puerto Rico, por ejemplo, los planes médicos Advantage, que están siendo objeto de una pesquisa federal, del gobierno federal, ¿verdad?, por el malo manejo, planifican gastar entre 25 a 30 millones de dólares en los próximos meses en publicidad. Y eso ya tú sabes lo que eso significa, va a tener unos puntos de vista y una cobertura en ciertas áreas. ¿Quiénes son los periodistas que van a beneficiarse de eso y quiénes no? Eso es interesante. Y eso lo vamos a ver en el ejercicio del periodismo diario. Okay. Dentro de esa conversación, ¿qué planes tiene Sandra Rodríguez Coto? Más allá de echarme fresco con ese abanico. Que yo siempre ando con, mira, yo siempre ando con abanico toda la vida. Yo tengo colecciones de abanico. ¿Qué planes tengo? Bueno, voy a seguir investigando temas de política, temas de salud. Tengo un tema de educación y los temas ambientales, que para mí es el tema prioritario en nuestro país. Y el tema de los criptoempresarios, todos estos empresarios de la ley 60 que nadie se atreve a tocar y viven como en una burbuja. Eso hay que investigarlo y por ahí me voy a estar trabajando unas historias que están por salir próximamente y unas historias que están por salir sobre Hacienda. Es lo único que te puedo decir por ahora, porque todavía estoy corroborando unos datos. Esa te va a gustar. Esa suena bien. Esa te va a gustar. Sobre Hacienda, Paquito, ¿qué vamos a cerrar con esto? Es parte de los cuestionamientos que se han hecho legítimamente en el caso de Mariana Nogales, el rol de Hacienda facilitando información en un proceso legal que no es necesariamente conforme a términos, conforme al libro. Bueno, eso veremos a ver qué pasa en la vista de esta semana, porque va a estar interesante ese caso de Mariana Nogales y la cobertura de ese caso también. Fíjate cómo va ese caso de ella versus los otros legisladores que o no sometieron información completa o concretamente no sometieron sus informes. Hay dos legisladores del PNP que no sometieron informes. Lo vi. Y no dicen nada, así que me parece interesante eso también. Vamos a ver, ese caso va a traer cola. Entonces, ¿el caso de Mariana Nogales? Va a traer cola, te lo digo. Este caso va a estar bien interesante. Tiene una batería de abogados ahí que no se quieren por un divino, buenísimos abogados. Que le llevan 3 de 3 al Facebook, que le ganaron el caso de Wanda Vázquez, le ganaron el caso de Stensby y otros más. Y el de Severino. El de Severino también. Y Urayon Walker, ese caso lo ganan ellos. Sí, yo voy a escribir eso porque tengo muchos amigos que han sido injustamente acusados por el FEI y todos han salido absueltos. Aníbal, Urayon, Carlos. ¿Y Wanda Vázquez es amiga tuya? Linda, Colón, Molineri. No, Molineri. Mis amigos, yo no hablé de Wanda. No, pero Wanda Vázquez salió bien del caso del FEI. Salió bien. Ella dijo cosas que la gente quiere que las vuelva a decir, que es que el FEI es un sitio político, pero la vida le volvió a pegar y ahora tiene una acusación. Mira, a mí el FEI, a mí me preocupa porque el FEI tiene una función importante y yo conozco a los del FEI bastante bien, a Nidia Coto Vives, que yo pensaba que éramos familia, Nidia Coto y yo, pero no somos familia. Y de hecho Nidia Coto está enferma, yo espero que si nos está viendo le envío por aquí un buen deseo de recuperación. Por desgracia la institución del FEI se ha politizado y eso no se puede tapar el cielo con la mano. Está absolutamente politizada y deja mucho que desear porque se pierde la credibilidad en una institución como debería ser. Es la realidad. Sí, es algo complicado. Gente, estamos aquí llegando al momento final de su programa Cultura 7, Club de Lectores, perdónenme, con la primerísima Sandra Rodríguez Coto, entrevistada desde el Festival de Claridad, donde nos encontramos. Estamos aquí en un kiosco, La Voz y todos son la gente aquí participando. Vengan a comprar su libro que ella está aquí con nosotros. Mientras nosotros seguiremos debatiendo ideas de libro y, como en el caso de esta, compartiendo con ustedes el valor político y social de este trabajo. Para entender los medios de comunicación de Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales en tiempos de crisis. Con eso, esto no se termina, simplemente pedimos una pausa. Nos volveremos a ver el próximo lunes en Cultura 7D y el viernes en Funche Caribeño. Estamos.
estamos en reconstrucción porque hubo una destrucción en marzo y estamos volviendo aquí para poder ver las cosas. Nos están trayendo Kiko, esto suena aquí, pero hay que comer todo lo que nos traen aquí. ¿Qué es esto? Con eso le decimos adiós. Adiós, gracias. Sandra, gracias por venir. Mariela, gracias por estar. Adrián Ciacafer en los controles aquí en el Festival de Claridad. Alejandro Ortiz Arraiza en los controles de la producción ejecutiva. Síganos en las redes sociales. Síganos en nuestro portal Esposa Antillano. Sigan procurando información. Después usted decide qué hacer. Nadie está diciendo que nosotros decimos la verdad. Nosotros transmitimos información según se investiga. La verdad es mucho más complicado, pero usted tiene que seguirlo. Y le damos un reconocimiento siempre público a Sandra Rodríguez Coto, la mejor, porque es la que se quema las manos todos los días. Así que gracias. Hay que quemarse más las manos todo el mundo. Será hasta entonces. Muchas gracias y gracias a todos por estar. Gracias.